trabajamos con los más chiquitos también protegiendo todos sus derechos. Y ante una situación de discapacidad, los niños tienen derecho a recibir atención temprana. Y también a gozar de todos los otros derechos del niño que te vamos a contar. Sigamos luchando por un mundo sin barreras. Todos los niños tienen derecho a la vida. Todos los niños y niñas tienen derecho a la educación. Todos los niños tienen derecho a recibir un buen trato. Todos los niños y niñas tienen derecho a la alimentación. Todos los niños tienen derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Todos los niños tienen derecho a la salud. Todos los niños tienen derecho a tener una familia, sea cual sea, que le pueda brindar afecto y los cuidados necesarios. Todos los niños tienen derecho a la igualdad. Todo niño tiene derecho a la recreación. Todos los niños tienen derecho a la libertad. Todo lo bueno empieza sin barreras. Buen día, les quería dar un gran saludo para todas las personas con discapacidad, que mañana es nuestro día, acá desde el hogar Sukit. Y agradecerle a la gente que está acá con nosotros, porque bueno, este año fue un año realmente bastante duro y bueno, y tenemos que seguir adelante trabajando, porque bueno, muchos de los muchachos que están acá y no tienen a dónde ir, así que por eso venimos este año bastante con bastante actividad. Le agradezco a la Dirección de Discapacidad de Mercedes y le mando un cariño y un abrazo a todas las otras instituciones. Gracias. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Y otra vez, BM, Movida Mix Producciones. Te pones mal por cosas materiales, si no es para ti, y tú lo sabes, deja el pasado atrás. En el día de hoy quiero dejar un cálido abrazo y saludo en nombre de la Comunidad Educativa 503, a Dirección de Discapacidad y a todo su equipo por permitirnos, a través de este gran proyecto, unirnos como comunidad educativa especial, tanto en el plano público como privado, y bueno, reencontrarnos. Este año no ha sido posible a través de la pandemia, pero hemos tenido nuestros encuentros y compartidas el año pasado con un proyecto que nos quedó todavía por cumplir, pero que pronto será físicamente cuando podamos reencontrarnos. Gracias por este día, 3 de diciembre, que nos permitirá siempre estar todos juntos. Un abrazo muy muy grande. Desde Vamos Creciendo, en el Día de la Persona con Discapacidad, decimos que está muy bien ser diferentes, que está súper bien ser diversos, que está excelentemente bien estar incluidos en nuestras comunidades. Vamos Creciendo le dice sí a la inclusión, sí a la diferencia, sí a la diversidad. Thank you.
Desde nuestra casa, la Escuela de Educación Especial número 504, y en representación de toda esta hermosa comunidad educativa, no queríamos faltar a este 3 de diciembre, día en donde se proclaman los derechos internacionales de las personas con discapacidad. Porque si entendemos y vemos primero a la persona, entendimos todo. Hola, le dan jacodín y quiero para ti algo. Persona con discapacidad, o si lo llaman por su nombre.